En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. El surgimiento de grupos de autodefensas en Michoacán exhiben la anemia que padece el aparato de justicia en el estado y en todo México, expuso Roberto Hernández Ruiz, director y promotor de Presunto Culpable. Son un indicador de la anemia del aparato de justicia en México y llevan años de existir, no solo aquí en Morelia, sino el tema de hacerse justicia por mano propia lleva muchos años en México. La ausencia de autoridad motivó el surgimiento de grupos que hacen justicia por su propia mano, dijo Hernández Ruiz en el Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia que se celebra en Morelia. El tema de hacerse justicia por mano propia lleva muchos años en México. Otro ejemplo fue lo que ocurrió en Tláhuac. Hace muchos años, 3 policías fueron secuestrados por un pueblo y luego los quemaron, ¿no? Este tipo de linchamientos, pues lo que revelan es una desconfianza en la autoridad, y la desconfianza proviene de la forma en la que la policía se comporta cuando la llamas. El nuevo sistema de justicia penal en México, que entrará en vigor en febrero del 2014, pero no será la panacea en la aplicación de justicia, expusieron especialistas. Van a seguir existiendo, me imagino, igual que en Chile, grandes problemas de desigualdad, brotes de delincuencia, etcétera. Lo importante es que la ciudadanía pueda sentirse más confiada en su sistema de justicia. María de los Ángeles Fromou, titular del Consejo Implementario a nivel nacional, dijo que este modelo tendrá que iniciar con leyes actualizadas. La ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado, la ley de la Defensoría Pública y el propio Código Penal. Todas estas son disposiciones que deberán estar en aplicación para la entrada en vigor de este sistema. Especialistas de varios países buscan generar mejores propuestas para que el nuevo sistema de justicia penal inicie de la mejor manera en Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.